Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hacer un trabajo bastante sencillo que es crear tubos o tuberías o cables. Entonces vamos a hacer algo más bien sencillo, voy a marcar el origen y voy a dibujar el perfil o la ruta o el camino de un pasamano, por decirlo de una forma, que es un tubo solamente doblado en dos extremos. Entonces lo primero lo vamos a hacer como si fuese obviamente un nuevo componente. Ahí ustedes le pueden colocar el nombre que deseen, aceptar. Creo un boceto en este plano, lo vamos a mirar de la vista derecha y simplemente vamos a hacer una línea al origen. Vamos a trabajar bien sencillo y vamos a colocar esa medida y después llegamos acá. Entonces tenemos una C. Entonces T con la letra D, obviamente pueden rectificar la medida si fuese el caso. Yo lo estoy marcando ahí solamente como fin instructivo. Entonces tenemos eso. Y después, como es un tubo, ¿no es cierto?, que lo vamos a doblar, vamos a hacer un empalme acá en los vértices. Hay un empalme de, vamos a colocar 30. Y acá vamos a hacer otro, un empalme a lo mejor más pequeño de unos 20. Vamos a dejarlo así. Entonces tenemos. Tenemos eso, que es hacer, va a ser la ruta o el camino. Ahí ustedes pueden, ¿no es cierto?, rectificar las medidas. Se fijan que lo pueden estirar o alargar, depende de lo que ustedes necesiten. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, terminamos el boceto. Acá se ve el boceto, ¿no es cierto? Vamos a cambiar el entorno para que sea un poco mejor. Vamos a ver si lo podemos colocar en entorno azul infinito. Ahí se ve mucho mejor. Entonces, cuando uno tiene la ruta, hay una forma fácil de hacerlo, es estando obviamente en el componente que es el tubo, es crear y buscar la palabra tubería. Entonces ustedes marcan acá la ruta o el camino y simplemente lo marcan. Como pueden ver, hay varias tipologías, puede ser circular, cuadrado o triangular. Eso depende de lo que ustedes necesiten. Si es circular, tenemos otra alternativa que obviamente es modificar el tamaño del tubo que está acá o hacer que esto sea hueco. Entonces ahí se puede ver que tiene una pared y la pared usted la puede modificar. Si yo modifico esto que está acá arriba, obviamente se modifica el que está abajo. Entonces también la otra característica que yo podría agarrar un extremo, en este caso el extremo que está terminando, yo lo podría alargar o contraer, depende de la necesidad de uno, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un tubo. Esa es la forma más fácil. También podríamos hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro archivo, otro empalme, ahí le cambian el nombre, etc. Voy a marcar el origen y vamos a trabajar en un tubo que esté doblado, no como una C, que es lo más sencillo, o una L, en X y Z. Entonces vamos a crear un boceto, selecciono el plano y acá yo voy a trazar una línea. Ahí la medida no importa mucho. Yo lo puedo hacer así. Vamos a hacer así sencillo. Vamos a empalmar acá. Ahí tenemos un empalme. Ahora, como pueden ver, si yo termino el boceto, esto es una L, simplemente un tubo doblado, un extremo a 90 grados. Pero yo quiero que de un extremo, puede ser este extremo u este extremo, quiero que la dirección del doblado sea, en este caso, hacia la derecha y después hacia abajo o hacia arriba. Entonces, como si yo estuviese doblando el tubo en X y Z, por decirlo de alguna forma. Entonces, tengo la L. Yo acá, botón derecho, voy a modificar el plano. Lo voy a colocarme acá en la casita donde lo hacen isométrica. Marco la L y yo me puedo acercar a un extremo. Ya aparece una tríada. Azul, rojo, verde, pero para que aparezca esto tienen que tener marcado el boceto 3D ahí, entonces automáticamente aparece eso. Significa que yo me podría guiar por esa ruta. Se fijan, aparece un rastreo, entonces me está dando una dirección. Aparentemente se ve que está plano, pero después esto ustedes lo pueden redondear. Ahí lo pueden colocar las medidas que ustedes deseen. Ahí se puede ver, ¿no es cierto? Entonces yo podría de nuevo colocarme, ubicarme por ejemplo acá y sigo la ruta azul, ¿no es cierto? Y ahí tengo otro extremo y también empalmo
Ahí tuve un empalme, entonces ustedes pueden variar el empalme. Ahora, tienen que tener marcado boceto 3D. En cambio, termino el boceto, entonces lo que yo estoy viendo es esto. Fijan, es una rota en X y Z. Entonces simplemente después me voy a tubería, marco la ruta, ahí ustedes la pueden hacer más delgada, por ejemplo, y ahí tendría un nuevo tubo. Ahora, otra forma de poder modelar esto es, supongamos que yo voy a crear un componente 1, ahí está mi componente, yo voy a dibujar un prisma, vamos a dibujar un rectángulo. Por ejemplo, de aquí, ahí, da lo mismo la medida. Y lo vamos a extruir. Ahí tenemos la extrusión. Ahora, lo que yo quiero es poder crear un tubo que nazca en esta cara y termine en esta cara o en esta cara, da lo mismo. Entonces, estoy en el componente 1, voy a crear un punto o una marca en esta cara. Crear, por ejemplo, un punto. Vamos con la cara ahí. Si yo quiero colocar una referencia del punto, marco el punto con un borde y aparece una cota y ustedes le pueden colocar una medida. Terminamos. Estamos en el componente. Vamos a crear el otro punto, por ejemplo, ahí arriba. Y también creamos un punto. Vamos a colocar ahí. Ok. Entonces tengo dos puntos y esos puntos van a ser el inicio y el fin de la tubería o viceversa. Entonces ahora me voy al ensamble. Voy a crear el tubo. Vamos a ir al componente 2. Ahí está el tubo. Entonces vamos a crear un boceto en esta cara. Letra L de línea y ahí, ¿no es cierto? Está el punto. Pero obviamente no me facilita mucho eso porque está de frente. Entonces recomendable trabajar donde está la casa ahí. Yo con esto, después yo rastreo por la guía azul o la tría azul. Después por la verde, ¿no es cierto? Entonces voy girando y voy viendo dónde está. Entonces me voy a acercar al rojo. Ahí el rojo. Después letra L. Vamos a marcar el otro punto en verde. Entonces, y después lo voy a unir a este otro. Entonces tenemos una tubería bastante extraña. No es muy técnica que digamos. Entonces ahora vamos a redondear ahí. Ahí. Ahí terminamos el objeto. Estoy en el componente 2, que es la tubería. Después simplemente tubería. Tengo eso. Está muy grande. Lo vamos a achicar. Ahí. Ahí tengo una tubería. Me voy al ensamble. Tengo los componentes aparte. Ahora, claramente esto está separado. Control Z o Command Z. Lo voy a ensamblar. Lo voy a ensamblar en obra. O sea, marco S con este. En formato rígido y ahí ya está ensamblado, ¿no es cierto? Ahí tenemos el ensamble de tipo rígido. Ahí lo está marcando. Entonces, ese es la forma de trabajar en tubería cuando tengo dos puntos de referencia. Bueno, como pueden ver, tenemos esta tipología, tenemos esa tipología y tenemos esta que es la más fácil. Si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, el boceto, a lo mejor lo quieren cambiar, ¿no es cierto? Ustedes lo estiran, ¿no es cierto? Lo estiran, por ejemplo, y yo actualizo, entonces ya se ve que el tubo también cambia. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.